vamos con tres maravillosas noticias de Leo Messi. Empezamos por la primera. Dentro del círculo íntimo de Lionel Messi no hay que pasar por alto a Guillermo Hoyos, quien fue ni más ni menos que su formador, quien define al 10 argentino como una persona de la cual uno aprende todos los días. Repasando el pasado de la pulga, Hoyos destaca que Messi durante todas las inferiores del Barça fue un goleador nato y recuerda una anécdota contra Feyenoord donde resaltó la actitud de Leo contando que era hipercompetitivo y permanentemente buscaba lo colectivo. En cuanto a la persona del astro argentino, Guillermo expresó en Radio Colonia que tiene una exigencia a la crítica, la exigencia para seguir dando y creciendo. Él da para poder llegar a recibir o no. Cerrando concluyó que sigue disfrutando de todo lo que vive Leo. Ojalá Messi llegue a los 1000 goles, sería una marca récord y algo muy lindo para él, el país y el deporte. Por tanto, la pregunta está ahí, ¿podrá Messi llegar a esos 1000 goles en su carrera deportiva? Vamos a seguir hablando de la pulga, que está de vacaciones en Argentina y es una auténtica locura lo que hay alrededor estos días de Leo Messi. La pasión por Lionel Messi no tiene edad ni límites, menos en Funes, una ciudad cercana a Rosario, Santa Fe, donde el capitán de la selección argentina descansa en familia tras finalizar su temporada en Europa y cumplir con los compromisos con la escaloneta. Una Ligue 1, una finalísima ante Italia y 5 goles a Estonia fue lo que se llevó la pulga en las últimas semanas. Messi volvió al país hace apenas 4 días y no para de revolucionar el territorio. Todo comenzó el lunes por la mañana cuando el delantero del Paris Saint-Germain bajó de su avión privado junto con Ángel Di María, Rodrigo de Paul y Giovanni Lo Celso. El objetivo estaba más que claro, gozar de unas merecidas mini vacaciones y recuperar energía de cara a la próxima temporada que tendrá al Mundial de Qatar 2022 como máximo anhelo. Grandes y chicos aprovecharon la salida de Leo de su casa y se llevaron varios autógrafos y fotos para el recuerdo. ¡Vamos Messi, ídolo! ¡Te amo con todo el corazón! ¡Sos un genio, Leo! Te vas a traer la Copa del Mundo. No sabes lo que sos para nosotros. Te lo juro por Dios. Y gracias Leo, fueron algunas de las cosas que le dijeron al ex Barcelona. Messi se encuentra de vacaciones junto a su familia en Funes, una ciudad cercana a Rosario, y se generó mucha expectativa sobre su posible presencia para ver el partido entre Newell's y San Lorenzo. El encuentro se disputará este jueves desde las 20 en el estadio Marcelo Bielsa. Desde la dirigencia de la Lepra indicaron que el futbolista del Paris Saint-Germain fue invitado al choque correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional 2022. De todas formas, también remarcaron que las puertas del club y de la cancha siempre estarán abiertas para cuando la pulga quiera hacer una visita. Más allá de las versiones que se generaron en las últimas horas desde el entorno de Messi, no dieron ninguna precisión. Se cree que no es tan probable que pueda asistir al estadio por el gran operativo de seguridad que esto requeriría e incluso podría llegar a dejar Rosario antes del comienzo del partido. Apenas pisó suelo argentino, la pulga recibió una camiseta de la Lepra firmada por todos los jugadores del plantel que dirige Javier Sanguinetti. Los hinchas también inundaron las redes sociales con mensajes para que el capitán de la selección argentina se haga presente en la cancha del club de sus amores. Y es que Leo Messi tiene una agenda ajetreada incluso hasta en vacaciones. La pulga sorprendió incluso en una fiesta de cumpleaños. En la tarde de este miércoles, Ana Paula, líder del grupo de animación de fiestas infantiles Choque Los 5, fue contratada para organizar un cumpleaños como cualquier otro, pero que tuvo un invitado especial, Lionel Messi. La pulga asistió al festejo de la hija de Paula Roccuzzo, la hermana de Antonella, esposa del futbolista de Paris Saint-Germain y la selección argentina, que sorprendió a todos con su presencia. Ana Paula, que tiene un grupo de animación desde hace 12 años, sabía de la posibilidad de la presencia de la pareja del astro argentino junto a sus hijos Tiago, Mateo y Ciro. Sin embargo, de un momento a otro, todo cambió. Señor, ¿viste quién está? Es Messi, decían los chicos emocionados al ver al 10 de la selección que se encuentra de vacaciones en Rosario tras el triunfo en la finalísima ante Italia y la goleada ante Estonia, donde convirtió 5 goles. No solo los niños se emocionaron, ella y sus compañeras no dudaron y también se sacaron una foto con el astro argentino que luego se hizo viral.